¿Qué pachanga, gente? ¿Cómo están? Ya saben. ¿Qué pachanga? Ya. No puede ser. ¿Qué pachanga, gente? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón, yo soy Shaspit y me pueden encontrar en todas las redes sociales que están ahora en tu pantalla. ¿Qué pachanga, gente? Yo soy Omar y vengo por el súper revanchón contra este tipo llamado Alberto Alarcón. Esta vez prometo ganarle y si no me dejo de llamar, Lauro. ¿No te llamas Lauro? Pues qué bueno, porque no sé si voy a ganar. Síganme en Instagram. El día de hoy es viernes. ¡Viernes de verdad o reto! ¡Tómala! Y bueno, como ya se nos hizo costumbre, vamos a hacer un reto, un nuevo reto, en el cual no, probablemente no le vaya muy bien a él. Y obviamente él va a recibir muchas cachetadas, aunque probablemente yo también. No, esta vez no me dejaré, así que voy con todo. Y vamos a hacer el reto de los 7 segundos. The 7 Second Challenge, que es un reto que mucha gente está haciendo ahorita, así que lo vamos a hacer. Consta en que nosotros nos vamos a decir el uno al otro cosas que hacer en 7 segundos. Es decir, tenemos 7 segundos para hacer lo que el otro le diga. Y si no logramos hacerlo en los 7 segundos, el uno al otro vamos a dar una cachetada como castigo a ello. Exacto. Y me gusta robarle las palabras. Es como Simón dice, pero con 7 segundos. Y golpes. ¡Comencemos! Como no sabemos cómo empezar, haremos el típico disparejo de niños. ¿Cómo era el disparejo? How about you speak? ¿Ah? Okay. Disparejo, no Pedro Pelo dijeras. ¿Cómo disparejo si somos dos? ¿What? Tengo mucho tiempo sin ser niño. How are you speak? Otra vez. How are you speak? Miércoles. Y como ahora puedo decidir quién va a empezar, decido que empiezo yo. ¡Ah! Lo sabía. ¿Qué tortura me vas a dar? Tienes 7 segundos para cantar Un Mundo de Caramelo entera. Uno. Soy un mundo de caramelo, no sé cómo va la canción. Cuatro, no me la doy cuenta, no me la doy cuenta. No puedo decir nada de lo que me cuenta porque no puedo. Cachetada, ¿verdad? Sí, porque la letra ni siquiera era esa y no cantaste toda. No, no me la sé. Aunque la verdad era prácticamente imposible. No, yo creo que sí, pero si no me la sé, no. Una, dos, ponte bien. ¿Eso qué? Vas. Una, dos. Me va. Tienes 7 segundos para masticar esta cosa. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabó. Te la tenías que meter a la boca. Cachetada. ¿Sí la mastiqué? Ok. Tienes 7 segundos para bailar la pelusa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No sé bailar la pelusa. No sé bailar la pelusa. Queremos saber. Ah, no, esa es otra. Pues sí, más o menos la bailaste, así que no te toca. A ver. Tienes 7 segundos para lamer, por esos 7 segundos, tu mano. Ok. Mientras cantas una canción. Y si cuentas, ya te estaba lamiendo mi mano. Ah, pero tienes 7 segundos para lamer tu mano mientras cantas una canción de Shakira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Bien! No, esto está mal para mí, pero bien. Lo peor es que fui al baño y no me lavé las manos. Sí, lo hizo. Tienes 7 segundos para lamerte el codo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es imposible, ¿no? La gente rara sí puede, pero yo no puedo. Ok, te toca cachetada. Oh, tú no llevas ninguna, ¿verdad? ¡Ay! ¡No, ma! ¿Alguna cosa que tengas que decir al respecto? Ya oí dos. Esos tipos son geniales. Okay. Tienes 7 segundos para ponerte de cabeza y decirme la tabla del 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 1, 4. De cabeza. Ya lo hice en la edición. 5. 6. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3.
No sé. Uno, dos, tres, cuatro. Y no olvides contar. Decir la tabla del cuatro. Cinco. Seis. Cuatro por. Ay, no me sé la tabla del cuatro. Pero yo superé completamente y se quedó toda cochina. Me toca darme una cachetada después de tres videos. ¿Saben cuántas ganas de dar una cachetada? Llevo muchas cachetadas yo. ¿Ah, eso qué? ¿En la nariz? Me acabo de dar una cachetada, pero estaba súper sudado. Creo que no sabes dar una cachetada. Tienes 7 minutos. ¿Minutos? Minutos. Tienes 7 segundos para. No me gusta que lo piense tanto, en serio. Chuparte el dedo gordo del pie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No alcanzo. ¿Es neta que no alcanzas? No tengo flexibilidad. ¡Sí! Ya voy 3 cachetadas otra vez. Tercera cachetada. 1, 2. ¡Ay, no más! ¿Alguna cosa que tengas que decir al respecto? Oh, estoy harto de las cachetadas. Tienes 7 segundos para quitarte esta playera y por otra playera y ponerte esa playera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. No. Y perdió el señor. Y es muy lento para cambiarse, así que si alguien lo encuentra haciendo, ya saben qué, no va a poder cambiarse. ¿Eso qué? ¿Cachetada? ¿Cachetada? ¿Alguien dijo cachetada? ¿Ves esta mano? Ajá. Es la mano de la justicia. No golpearías a alguien con lentes, ¿verdad? Sí. Van 2 cachetadas para mí y 3 para él. Y seguimos con el juego. Tienes 7 segundos para decir todos los estados de la República Mexicana. 7, 6, 5, 4, Morelos, Estado de México, 2, Guerrero, Oaxaca. Ni siquiera me los sé todos. ¿Qué clase de enfermo nerd se sabe todos los estados de la República? ¡Cachetada directa a tu cara, maldito insano! ¡Ay! Y sonó otra vez. ¡Ay! Y sonó otra vez. ¡Ay, me cuella! Tienes 7 segundos para. Estoy sudando como un cerdo, hace demasiado calor aquí. Tienes 7 segundos para ir por un vaso de agua y tomártelo. 1, 2, 3, 4. La verdad es que no creo que lo vaya a lograr. Pero bueno, es bueno hablar con la gente a veces frente a la cámara solo. Hablaremos de cosas muy importantes. 5, 6. 7, no lo logró. Pero se toma su agua como un niño bueno. Lo peor es que este vaso tenía coca. Arruinó lo que iba a decirte, que es una persona saludable. Ay, creo que no te la sé bien. Tienes 7 segundos. Ay, Dios, estoy sudando un montón. Tienes 7 segundos para hacer una imitación de Shakira con Mickey Mouse. 7, 6. ¡Sí, Shakira! ¿Que no quieres bailar conmigo? ¡No, no quiero! No sé cómo canta Shakira. Ok, no estoy seguro si esa era Shakira o Stevie Wonder o alguna cosa así. No se puede vivir okay. Si no canto lindo. No puedo darle de comer a Pluto Huesos porque es muy raro el perrito. Creo que era Shakira con hipo. Ok, al parecer sí lo hizo, así que no va ninguna cachetada. Tienes 7 segundos en nada más que 7 segundos para bailar twerking. 1, 2, 3. ¿Por qué pedí eso y por qué está a mi lado? ¡Qué asco! 4, 5, sí. ¿Por qué se me ocurrió eso? ¿Cómo rayos se baila el twerking? Ah, sí. ¿Eso qué? Soy toda una negra. Tienes 7 segundos para convertirte en mujer. 1. Ay, dos, ¿dónde has estado tres, estos días? Cuatro, ay, no sé. 6, 7.
¿Dónde está mi bolso? ¿Por qué te ríes? ¿Me dijiste gorda? ¡Ay, se me subió los cólicos! ¡Dolor! ¡Me siento gorda! Pero pásame 5 hamburguesas tamaño extra. Pero mejor no, porque me siento gorda. Mejor sea quien engaño. Si me quieren, que me quieran como quieran. Pero ya pasaron los 7 segundos. No importa, ahora soy... ¡Ay! No saben lo que es aguantar. Tú tienes 7 segundos para rapearme una canción con las palabras pene, vagina y gonorrea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viajó en silencio y no expresó sentimiento. Porque tengo gonorrea acá dentro. Tienes 7 segundos para decirme 10 sinónimos de pene. 1. Plátano, el perico, la papaya voladora, la jícama gigante, el laberinto del fauno. ¿Qué te pasa? Esos no son sinónimos. ¿Qué te parece, Pepín? ¿Ese era un sinónimo? O eran, no eran apodos, eran sinónimos. Podrían ser sinónimos o apodos. El glande. ¿Eso qué? No, esa es la parte extrema. El glande es la parte. Ok, ya. Ah, bueno. Cachetada. ¡Ay, no mames! Tienes 7 segundos para eructar el abecedario. Ay, Dios. A. B. C. D. E. El abecedario en T. Bueno, otra vez. Tienes 7 segundos para decir el otro que no es abecedario. ¿Cómo se dice? Las vocales. Tienes 7 segundos para decir las vocales. 7, 6, 5, 4, 3. Tienes 7 segundos para autodarte una muy buena cachetada y que se escuche hasta la cámara. ¿No es suficiente con las cachetadas que me vas a dar? No. Aquí va. Es una buena forma de trolearlo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tienes 7 segundos para imitar a la mayor cantidad de bloggers. ¿Qué pedo, cachorros? Espero que estén muy bien. 5. Mentira. 4. 3. Hola, ¿cómo están? Criaturitas de la creación, les mando muchos besitos, amor. No. 3. Sí. Oh, hola, soy Germán y te apuesto un Omar a que no sé imitar a Germán. ¿Entonces me toca cachetado o no? No. Bueno, no. Imité a la mayor cantidad de bloggers que pude, fueron 3. ¡Es un inútil! Eso. Tienes 7 segundos para hacer 10 veces pesas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No sé cuántas veces lo hiciste. Ni yo, pero me siento fuerte. ¿Eso qué? Supongo que sí lo logró, así que no le toca cachetada. Y me siento más fuerte que nunca. No olviden hacer ejercicio. Patrocinado por un refresco que no quiero decir más. ¿Eso qué? Tiene 7 segundos para aguantar un grito de 7 segundos. O sea, ¿me lo cargo? Sí, gritar 7 segundos. Ok. 7, 6, 5. Nunca le dije que como loco, pero bueno. 4, 3, 2. Y eso pasa cuando tienes sexo sin protección. ¿Eso qué? Gonorrea. ¿Eso qué? Y bueno, este fue la última. Espera, yo quiero que hagas eso. Tienes 7 segundos para aguantar un grito de 7 segundos. Me desinflé todito. Es lo que pasa cuando no tomo clases de respiración. Ok. ¿Quién debe tomar clases de respiración? Todo el mundo. Se supone que respiras normalmente porque sí. Claro que no es una maestría, Harvard. Te reto a que en 7 segundos te despidas de tu público. Recuerda que estás fuera de mi opinión. Pero recuerda que este solamente soy yo haciendo sufrir a mi amigo, aunque en esta ocasión también me hizo sufrir a mí. Mi nombre es Alberto Alarcón, yo soy Shaspi y él es Omar. Y no olvides seguirme en mi única red social, que es Instagram. Acá abajo se la dejamos porque no me acuerdo cómo me llamo. Parece ser que en esta ocasión yo gané de nuevo porque obviamente soy mejor. Le di 5 cachetadas y él solamente me dio 4, más las cachetadas que le había dado la semana pasada y la semana anterior. Pasada, ya son 8. ¿Socho? 8. Así que parece que voy ganando de todas maneras. Está apareciendo en la pantalla su red social, que es Instagram. La única. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, que yo sí tengo redes sociales, que están apareciendo en tu pantalla. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ya que él es un antisocial que no tiene ninguna red social más que Instagram. Sí, y no la uso mucho, pero pueden seguirme. Recuerda compartir este video en tu Facebook y en tu Twitter, porque si no, el mundo se va a acabar pronto. Queremos saber tu opinión, así que pon aquí abajo en los comentarios algún reto que quieras que hagamos en un futuro. Uno donde le pueda dar muchas cachetadas. Yo te estaré viendo en el próximo video. ¡Sea! ¡Tiene el corazón!